partido, movió Alvarado, pelota que viene para Pelé. Pelé ya lo está tocando hacia atrás. Ahí intenta salir Alvarado, pelota al medio, mal tocada esta vez. Empezamos flojo, che. ¡Ay! Justo aparece un hombre de Alvarado para sacar el negro Ortega, era sobre un costado. Un toque atrás, mucho peligro trajo Oliva al área. Ahora se viene con todo Martín Jiménez, mandó el centro pasado. Por el otro lado, insiste, está haciendo Piquero ahora con Fuente. Se quiere escapar por el costado izquierdo, quiere mandar el centro, está marcando con todo. Ahora Ortega, hay un rebote, escapó, se viene con todo al área. Está tocando al medio, la grotería, quiere meterse entre tres, pero no puede. No puede con el gran Fabián. Fabián García que quita, está tocando para el Pato Zubili, anticipa Clérico, toca afuera, queda la puerta del área, le va a pegar de zurda. El Pelé de Llano mandó el centro, todos arriba, y un rebote, que lo tiró. Arriba el Che, lo llantan, corriendo en el área, mirá la orientación que tiene. Le pegó de zurda arriba, saque de meta, es para la visita. Florería Saralegui, descuentos especiales a los socios de Alba, Avenida Lulo 4044. Esto indica que él seguramente le pegará a Juan González, remató al arco por bajo el negro, pelota del flaco Rací, sale estación que en círculo central, pelotazo sobre la derecha para Oliva, también para Juan González, se viene González, mandó el centro, sacó Piccoli de cabeza, le quedó a la grotería, tiró al arco, ¡gol! Cristian, la grotería ha convertido un verdadero golazo. Decíamos en el comentario previo, la grotería muy libre, la jugada nace en una habilitación precisa del Tini Rasic. Juan González tiró el centro, un rebote en la grotería solo, pero con un verdadero golazo puso el partido 1-0. Parado para el contraataque, estación que va a ser muy peligroso teniendo en cuenta cómo Alvarado está parado en el fondo. Ahora la tiene Martín Jiménez, roba Martín Jiménez, alcanza a tocar para Juan González, jugó para Gabriel Chacho, las corre todas, la hizo muy bien, lo engañó Piazzalonga, se viene Martín Jiménez, hay un rebote, centro atrás, y el negro Molteni que controla Alvarado en el fondo, es un horror, pelota que viene para Reciardo por la izquierda, cubre Viana, Veledo, balón afuera, lateral para Estación, ahí viene la grotería, le va a pegar otra vez de afuera del área, hizo la personal, notable, entró en el área, foul, tiro libre para Estación que en la grotería gambetea todo lo que se le pasa por delante. Un jugador fantástico, el 10 de Estación que es lo mejor que les tenemos visto. ¿Tiene una roja? No, lo interpretó como último recurso el árbitro del partido, Lo ha interpretado como último recurso cuando la grotería se metía en el área al hombre que dejaba en el camino, lo dejaba cara a cara con el arquero. Hubiera jugado último recurso porque la grotería al eliminar al Noni Pasalonga iba a quedar mano a mano con Molteni. Héctor Oliva frente a la pelota y la grotería también perfilado para la zurda. Va Oliva, pegó en el palo, pegó en el ángulo, cabezazo y después controla el negro Molteni. Pegó en el ángulo, una ejecución de Oliva fantástica, señores. ¿Te acordás, Juan, de Oliva cuando jugando para la defensora de Fernando lo clavó en 3-1, ¿no? Hay falta de Rasic contra la Liga, tarjeta amarilla para el Tini Rasic. Tiro libre para Alvarado, la platea empieza a pararse porque el asunto no le gusta. Ortega mandará de zurda, a ver quién está. Está Reciardo, está Duró, viene el centro para Duró. ¡Ganó Duró de cabeza! Viene el remate de Fabián García al área, está Reciardo, justo aparece, le queda a Miguel Ortega, tiro, hay un rebote. ¡Gol!
anula. Hubo un rebote y quedaron en posición adelantada justo Ricciardo y Zubiled. Otro lateral que tiene que hacerse para Estación Quequén. Lo hace rápidamente para el flaco Racic. Cubre Racic, choca para González. Juan González que va trabado por el pato. Pelota al área, se quedaron todos. Y la pelota se fue apenas arriba. Lo que se ha perdido Gabriel Chacho para Estación Quequén. No se puede creer, pero lo de la defensa de Alvarado, lo de Piccoli en este caso, que se quedó confiando en Molteño, pidiendo obsayo, vaya a saber qué cosa, fue tremendo, Humberto, ¿eh? Le cuesta adaptarse a Piccoli, a la función del último hombre. Sabemos que Fabián García ha achicado un poquito unos metros, pero está muy solo atrás, ¿eh? Cada vez que llega a Estación trae mucho peligro. Se viene Oliva, Oliva por la derecha, tiró al arco sin problemas. El negro Molteño se queda con la pelota. En la esquina del café que reúne el equipo de Alba, un sentimiento es Vía Vera Café, Rivadavia y San Juan. Abona, se tiene que ir de la cancha expulsado. Le dio con todo al Chelo Ricciardo, que si el Chelo ganaba, se iba, se le tiró con todo. Ya voy, esperamos un segundo porque se viene el tiro de esquina para Alvarado. Tiro de esquina para Alvarado. Pele de Yardo desde la derecha, viene el centro, salta Ricciardo, salta Ricciardo. Cabeza el Chelo, le quedó Fabián García, está. Tapó Wirs, tapó Wirs al córner. Tiro de esquina para el Alba, ay qué olor a gol. Héctor Oliva desde la izquierda, tiro libre, tiro de esquina, digo, para Estación Quequén, viene el centro, arriba negro. El negro Molteni, una cosa de locos, arriba, abrió las tenazas el árbitro de todas maneras, pita y marca el final del primer tiempo. Alvarado 1, Guillermo Duró empató. Estación Quequén 1, ganaba 1-0 por el gol que había convertido, el golazo que había convertido Cristian La Grotería. La cosa por ahora 1-1, final del primer tiempo. Bueno, lo habría dicho antes, ¿eh? 1-1, sí escucho. En Otamendi, círculo, le está ganando Independiente 1-0. Muy bien. Pelota que movió por parte de Estación Quequén, Cristian La Grotería, pelotazo largo a la ofensiva, salta Racic, de cabeza manda la pelota al juego, a la ofensiva, concretamente, pero saca Duro, Duro que alcanza a jugar para el pato, segundo tiempo en marcha el partido, 1-1, está 1-1, La Grotería y Duro, los goleadores del partido, del cotejo, el segundo tiempo recién ha comenzado, pelota que viene para Racic, mandó el centro pasado para Fuentes, cabeció, Molteni, le quedó otra vez a Fuentes, y después revienta a Gioffre. ¿Por qué tan mal en el fondo? ¿Por qué no reventar una pelota que quema y querer empecinadamente a veces salirla jugando? Pelota que viene para el negro Ortiga, toca para la hormiga. La hormiga atrás para Ortiga, pone la pelota contra el piso, haceme el favor. Pelota atrás para Gioffre. Gioffre que domina, engancha, ahora sí. Juegue seguro el balón. Gioffre que sale tocando para Pelé. Pelé que domina, Pelé que cae fauleado desde atrás. Vamos a ver quién ingresa en Alvarado. Por ahora tiene un tiro libre por la derecha, le va a pegar Pablo Gioffre. Tiene el centro, entró Duro por el otro lado, cabeceó al medio, está Ortega, pero el centro le vino muy pasado y después como pudo sacó un hombre de taco de media distancia, le pegó Pelé de Llano sin problemas. Miguel Wirs. Ahora te confirmo el autor. Central le gana Español 2-1 en Villa Crespo. Está viendo Argentinos y Lanús, el DT de la selección nacional, Daniel Pasarela. Se viene Alvarado, ganó el pato por la derecha, mandó el centro atrás, le quedó Ortega, tiró. ¡Ay, qué ganas de gritar! ¡Qué ganas de gritar! Y ahora qué ganas de llorar. La pinta Santa María y la niña. Pero mirá vos qué cosa. Posibilidad para Racing que enfrenta a Independiente y para Gimnasia de Jujuy que mañana enfrenta a Banfield. Ahí viene para Héctor Oliva. Se viene Estación Quequén. Héctor Oliva y la pelota quiere mandar el centro. Lo traban justo. Viene para Claudio Valls. Le quedó al flaco Racing. Le va a pegar de zurda. Mandó al área. ¡Qué peligro! Molteni, hay un rebote. Y el árbitro marca el gol. Gol de Estación Quequén. A ver Claudio Valls, a ver Diablo, a ver Diablo, a ver Diablo, se viene Claudio Valls, no viene para el Diablo, basta de jugadas personales, toque para Dívole, pelota que va saliendo para Estación Quequén sobre la derecha, pelotazo largo al área, sale el negro Molteni, se quedó, tuvo que jugar de cabeza hasta el tercero, mirá vos, tercer gol de Estación Quequén por un horror de Molteni. Tercer gol de Estación Quequén por un horror de Molteni, lo hizo Angelosi. Estación Quequén 3, Alvarado 1, acá no lo puede creer nadie. Jugar con la mano si no se va expulsado. Estaba, además, fuera del área, roja para Roberto Clérico. Se tiró con las dos piernas hacia adelante, fue con mala intención clara. Le faltaba el cable a esa plancha, ¿eh?
Es así. Atilio Sanabria expulsa a Roberto Clérico de la cancha correctamente. Bien, Atilio. Tiro libre para Alvarado. Lo tiene que hacer el Negro Ortega. Se muestra el Negro Ortega. Vamos, Alba. Vamos, despierte. Pelota que viene al área. Buscaba allí un hombre, pero busca ahora también Chufré. Alcanza a sacar para Oliva. Dos contra uno. Guillermo duró solo. Está Angelosi por el medio. Oliva intenta la personal. La tiró para Angelosi. Cara a cara con el arquero. Salió Molteni mal y está el cuarto. No. Padre nuestro que estás en el Estadio San Martín de Mar del Plata. Pendencia y Juan B. Justo. Al medio para Domínguez otra vez, que viene para Juan González. Manda el cambio de frente. La tiene Angelelo. Tocó para Fuentes. Cara a cara con el arquero. Tapó Molteni. Y se lo perdió Fuentes. Estaba el cuarto gol de Estación Quequén. No se puede creer lo mal que está Alvarado en el fondo. La Pepa. Se viene la Pepa. Si descuenta Alvarado está. Si descuenta Alvarado empatamos. Ahí está la Pepa, la Pepa, la Pepa, la Pepa, la Pepa para el Diablo. Diablo, casi gol, casi gol, casi gol. Penal, 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 penal. Penal, caramba. Casi digo otra cosa. Caramba. Penal para Alvarado. Falta contra el Diablo que entraba en el área. Luis Piccoli le va a pegar en el penal para Alvarado de zurda. Wills en el arco. Va Piccoli. ¡Gol! Lateral, se hace rápidamente para la Pepa y hace aquí, espera el Pato, espera Piccoli, viene el centro, entró el Pato, la pegó, tapó el arquero, tapó Wills, justo tapó Wills, ahora viene el pelotazo para Oliva, gana Chufré, toca atrás para Molteni, asegúrela Chufré, deje de jorobar, ahí está con los Walkman, atrás para Molteni, Molteni va a tocar para Chufré, Chufré va a tocar para la hormiga González, no, no vino para nadie, Molteni directamente la tiró para la hormiga, no, para el Diablo de Boleta, para la hormiga trabaja, 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 se viene la hormiga, engancha por el medio, toca la protección, ubicación de Piccoli. Se viene Piccoli, alcanza a tocar al medio para la Pepa, pero Rasichi la revienta, va Guillermo Duro, el árbitro que está cobrando. 42 minutos del segundo tiempo, el partido está roja para Rasichi, roja para Rasichi, bueno. El adelante se gana un sentimiento. Se llegaba la pelota bajo el brazo, Rasichi hacía tiempo, estaba molestado, reiteración de amarilla y le correspondió la roja. Tiro libre para Alvarado. Ahora hay que aprovechar que no le pese la presión de tener que estar con dos tipos más. Rasichi saludado por un colaborador de Alvarado, a quien conocerá. Viene la pelota del Pato al área. Entra el Negro Ortega. Enganchó, está el gol, casi gol. Tira, pero hay un rebote. Le queda al Diablo. Le queda al Negro Ortega. El Negro Ortega mandó al área. 4-5. Está el gol de Piccoli. Está el gol de Piccoli, casi gol. Pero justo aparece Will para quedarse con la pelota. Hay salida para Estación desde el fondo. Claudio Val. No sé qué quiso inventar. El árbitro pita y marca el final del partido. La tiraron a Garay, ¿eh? Marca el árbitro el final del partido. Estación Quequén le ha ganado a Alvarado 3-2. ¿Dónde anda Juan? Acá, estoy bajando de la platea, ¿eh? Bueno, vamos a ver si nos dejan ingresar. Por eso, bueno. Bueno, acá el asunto está terminado. Estación Quequén le ha ganado 3-2 a Alvarado en el mismísimo Estadio San Martín. Estación Quequén le ha ganado al Alba de Mar del Plata. Se lleva 3 puntos de oro, pero no está nada dicho todavía.